nombre es Elena Nieves Gam Martínez. Estudio en la Escuela de Normal de Monclova del Estado de Coahuila. El día de hoy les vengo a presentar el tema de suma de fracciones con distinto denominador. Pero antes vamos a recordar un poquito por qué está compuesta una fracción. Está compuesta por dos conceptos, los cuales son numerador y denominador. Denominador son las partes que tenemos de un entero. Y numerador son las partes que vamos a utilizar del entero. Vamos a hacer suma de fracciones con distinto denominador. Por ejemplo, un medio más dos tercios. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar los denominadores para obtener un mínimo común múltiplo. En este caso sería 2 por 3 es 6. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a multiplicar cruzado para hacer la suma. En este caso sería 1 por 3, que es 3. Se pone el signo de más. ¿Por qué? Porque estamos haciendo una suma. Y hacemos lo mismo con el otro. 2 por 2 es 4. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar el mismo denominador, que es 6, y vamos a realizar la suma, que es 3 más 4 es 7. Son 7 sextos. Esto nos va a dar como resultado una fracción impropia. ¿Por qué impropia? Porque, como vemos, el numerador es más grande que el denominador, por lo tanto, vas a utilizar más de un entero. Bueno, esto es todo, espero y les sirva.